amigos, amigas, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo video. Su amigo el García, la Chaparrita, les saludamos desde el Colorado, Ahome, Sinaloa, México, gente, para todos ustedes. Este video es con el fin para que ustedes pasen un momento agradable. En el momento que ustedes tengan tiempo de ver este video, se deleiten, gente, en el convivio con nosotros. Ánimo, y aquí empezamos este video en compañía de mi amigo Che, el yerno más querido de Don Rosario. Miren, ahí está Don Rosario, mi amigo Rosario. Sí, míralo. Sí, mi amigo Doña Ramona, míralo. Casi nada, Doña Ramona de Guasave, de la ladrillera de Ocoro, Guasave, Sinaloa, era nomás. Y pues mi hermana Sonia Rochín, ahí anda mi hermana Sonia, y la tita también nos acompaña. Estamos aquí sentados, gente, miren. Nosotros vinimos en esta ocasión al Colorado. Teníamos muchas ganas de venir, no podíamos venir por una o por otra cosa. Y hoy fue una venida, gente, que realmente sí teníamos que venir. Porque mi hermano Martín Cota, de los plebes de la Costa Nor, pues hubo ahí, gente, un detalle familiar. Y pues la verdad, venimos a acompañarlos, gente, y porque a los amigos no se pueden dejar jamás, y menos en estos momentos, gente, de difícil situación. Y tenemos que acompañarlos en todo momento, más en estos, amigos. Así es que va, Chaparrita. Así es, porque pues nos ha tocado muchos buenos momentos juntos, convivir en armonía. Entonces nosotros debemos de estar en los momentos buenos, en los momentos malos. Hay que siempre estar unidos, como en este momento, García. Nosotros vinimos, cumplimos con la familia. Y aquí están nuestros amigos, mira. Sí, aquí claro. Están nuestros amigos. Los amigos, gente, debemos estar unidos todo el tiempo, en las buenas, en las malas. Así es que, aquí se refleja, García, porque aquí estamos. Se refleja la amistad, claro que sí. En estos momentos no podíamos dejar a mi amigo Martín Cota, gente, y hermano en la fe, así es que a su familia. Y por esos motivos andamos sobre estos lugares, amigos. Y vamos pasando por aquí, por este lugar, amigos. Y luego también vinimos a acompañar a mi hermano en la fe y amigo Rafa también, que es muy buen amigo. Y pues aquí estamos, gente, aquí andamos acompañándolos. Entonces, ahorita pues veníamos pasando, como les comento, por aquí por la esquina. Y volteamos hacia este lugar, gente, y miramos esta taquería, miren. Aquí en el Colorado. Ya íbamos de salida, y miramos esta taquería. Y resulta que es una amiga de nosotros desde muchos años. Doña Güera, ya anda, miren. ¡Doña Güera! Y ahí está su esposo, ¿verdad? Sí. Él es su esposo, gente, miren. Están trabajando ahí. A ver, taquero, míralo, ahí nomás. Ricardo. El compa Ricardo, miren. Así es que, mande. Hay que decirle a nuestros amigos que ella es amiga de nosotros de hace como 12 años. Muchos años, gracias a Dios. Ella se hizo del Colorado hace como 5, yo creo. Y desde entonces no la miramos. Se hizo coloradeña. Sí. Y ahorita que pasamos y la miramos sentada, cómo me dio gusto, García, porque ella, cuando yo allá vivía, donde nosotros vivíamos, por esa calle, ella nos apoyaba mucho todo el tiempo. Ahí estaba con nosotros, en lo poco, lo mucho que nos podía apoyar, nos apoyaba. Todo el tiempo ahí estaba, cualquier cosa. Estaba como de la familia, García, entonces me dio mucho gusto verla. Sí, claro, así es que taquería, Doña Güera, gente, aquí andamos, miren. Hoy estamos a ver si es cierto que hacen bien buenos los tacos, Doña Güera, ahí. Vamos a comprobarlo. Y esa olla que está ahí prieta se me hace que tiene unos frijolitos riquísimos. Hoy estamos a checar. ¿Cómo la ven, Rosario? ¿Verdad? Algo ha de tener bueno ahí, porque por eso está humeando. Doña Ramona. Primera vez que vamos a probar esos tacos, y si nos gustan, pues vamos a volver. Claro. Está como los que dicen que van a Choice y proban agua del río Choice, vuelven. Dicen que es riquísima, hermana. ¿Cómo la ve? Ahorita estamos en el mejor lugar y con esta hambre. Sí, así es. Cuando van a ser más buenos los tacos. ¿Cuando el río está seco? No, pues es que hay pocitas. Queda abajo del sequío, abajo hay humedad, y usted le escarba la piedra, la arena, y sale el agua, brota, y dicen que esa agua es más sabrosa, ¿verdad? Más clara, más natural, más original. Aquí está la chinita, gente, miren, la chinita también se vino. ¿Por qué? Porque pues, las plebes también son sus amigas y tenemos que acompañarlas. Así es que aquí estamos con mi compa, vean nomás, gente. Así que aquí nos armamos. Ay, hay tostaditas, miren, qué ricas se ven las tostaditas. Así es que, y aquí están las carnitas, miren. ¿Esa que, cómo se llaman esas tostaditas, no? Carne asada. Esto está de carne asada. El taco es otra y esas son tostaditas, ¿no? Sí. Y miren, gente, pues estos taquitos son muy originarios de así, de como de los esquidos, miren. Así ven, con sus repollitos, cebollitas, cilantrito.
Y pasadito por ahí por el aceite, miren, no, hombre, es un sabor riquísimo. Aquí anda Yagüera, miren, gente. Así que es una vecina que, ay, me pegó el humito, que hace muchos años somos amigos. Y hacía muchos años también, como 2-3 años que no te veíamos, Luli. No la veíamos y de repente la vimos aquí y vamos a llegar. Yo por más que me escondí, me encontraron. Los taquitos normalmente son puras tostadas. Blanditos, enamorados y dorados. Ah, ¿tiene dientes? No, pero lo voy a chupar con la viejita. Bueno, vale, mande. Le voy a preguntar a cuánto esos quemaditos y me dice que son gratis, que me queme unos 5. No, no va a querer comer. Pues ahí está, viene gente así con el. ¿Cómo se llama? Ricardo. Ricardo, el rey del cuchillo. El tacataca, le dicen, porque un burro pegarle a la tabla, taca, 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 taca. Así es, gente, miren. Ah, y ayer nos estábamos acordando a la Luli y Doña Concha, yo, una vecina también de allá del barrio. Ay, y le dije, vive en el Colorado, pero nunca me imaginé que le íbamos a mirar hoy. ¿Esos qué son, Luli? ¿Son frijolitos? Ajá. Miren, gente. ¿Y estos que van con los tacos ya incluidos? Son incluidos, son regalados. Son regalados. Regalado. Oye, pues sirven puro frijoles a mí, entonces. Así es, gente, miren, esa es una chulada. Cuando tú te comes unos taquitos, amigo, pues claro, los acompañas con unos frijolitos charros. Y vean nomás, mira qué chulada. Mira, ay, ay, ay. Ey, voy a meter mi cuchara. A ver, mi amor, chécale. A ver, vámonos, pues. Para que veas, mira. La verdad que se ven muy bonitos, se ven buenos. Pues es que de la vista nace el amor, debe de ser. ¡Ey, ya me ando sirviendo! Esto, oye, posible de una vez a todos. No, espérame. Sí. A probarlo, García. A ver, chavarita, ¿cómo están los charritos? No me había tocado que regalaran así frijolitos, sí. No, porque allá en Jiquilpan había una taquería. ¿Eh? Llegabas y te recibían con un platito de frijoles. ¿Te acuerdas que nos recibieron con platito de frijoles? Nunca nos sirvieron los tacos, ¿te acuerdas aquella vez? No, y nos comieron frijoles, no nos atendían, nos fuimos y ya habíamos comido frijoles. Mira, cierto, no nos atendieron. Eran regalados. Sí, nos sirvieron el platito de frijoles y nunca nos preguntaron qué íbamos a llevar. Lo que seguían, otros pues vámonos. No, 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 viendo un platito de frijol. Pues sí. Mira qué bonito humea aquí, gente, en la carreta, no, miren. Lo que es distinguido y sabroso y se mira antojable es cuando tú pasas por una carreta y si sale humito es que está bien el servicio, gente. Así que te lo recomiendo que cuando veas una carreta humear es que hay tacos buenos. Vaya, barrida. ¿Cómo están los frijolitos? Bien rico, García. Ándale. Qué bueno. Está muy rico, la verdad. Así es, gente, miren, pues ahorita les vamos a seguir mostrando. Una bonita sorpresa, García. Sí, claro que sí. Aquí a la Luli, que la queremos mucho, que es amiga de nosotros de mucho tiempo. Y pues, estoy contenta. A pesar de todo, estoy contenta. Sale, pues. Ánimo, gente. Ahorita vamos a seguirles mostrando. Ya cuando nos sirvan estos ricos, deliciosos taquitos de aquí, del Colorado. Les voy a mostrar cómo están, gente. ¿Yo ya estoy comiendo? Frijolitos charros. Sírvele unos frijolitos. Así es. Ánimo, gente. Yo, Rosario, ¿cómo están los taquitos? Sí, hermano, mire, yo creo que voy a pedir más. ¡Viva! Sí, están chiquitos, pero muy, muy deliciosos. ¿Cómo están? Pidió dos, nomás tan buenos. Este es un mini. Es un mini plato. Son mini tacos. Ahorita la vamos a reclamar a la taquera. Hombre, los taquitos, hermana. De dos bocados, hermana. Uh-huh. Y más con la sabrosura que los muere usted, pues con más razón. Uh-huh. ¿Qué, tita? No, no va. Doña Güera, ¿quiere más frijolito acá? La gente. Pues ahí también hay gente disfrutando estos ricos, deliciosos taquitos. Ahorita están los del Che también. Estaban de todo. Ay, 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 ay. Y, oye, ya está el taca taca. Mándale un saludo a tu esposa, Che. Un saludo. Solo para la chaparrita, para el Ángel, para el travieso. Roland. Para Roland, compa Roland. Lo bueno de todo esto, Mario, es que no va a llegar pidiendo cena. No va. No va a pedir cena, ya va cenadito. Sí. Ya nomás una nalgadita y a también un saludote para mi compa Carlos, para allá en Dican, y para su esposa. Ya le va a dar hambre. Un saludote para ellos también allá que vieron sus videos. En Bican Sonora, gente, vean nomás. Pura gente chambeadora. Viene gente que es chulada, Bican. Miren, disfrutando en esta bonita noche. Viene el Colorado, unos ricos, deliciosos taquitos. Dice mi hermana Sonia que están deliciosos, ella sí sabe de sabores. Los frijolitos, mire, charro. Bien bueno está. Es nomás. Ánimo, que estamos a esperar nuestro platillo. Ay, ¿cómo metió otro, chaparrita? Mira nomás. Chaparrita, ¿cómo están los tacos de tu amiga? La verdad, García. La verdad.
bien sabrosos. Qué rico, hija. Este tipo de taquito, García. Sí, ya le dije a mi gente de ahí este que... Este tipo de taquito sí. Es muy bueno. Es muy bueno. Estos tacos son muy originales en que cuando los pasas por el comalito de las tortillas y ya te sirves así con sus repollitos, su cilantrito, son taquitos muy ricos. García, y digamos, no, es una chulada. ¿Una maridita de taquito? Hombre, qué bárbaro, chaparrita. Delicioso, ¿no? Menos más. Ay, ay, ay. Ay, ay. Rico y sabroso, García. Así es, chaparrita, así se ve. Gracias a Dios por se ve, fíjate, en la carreta, como le dije yo al Ricardo, ahorita que me paré allá, una carreta desde el momento en que tú la miras y ves cómo está la función, hermana, ¿sí o no? Que ahí se ve la calidad del taco. Es más importante también, sí. La compañía. Claro, hermana, así es. Disfrutar sí. Con sí, disfrutar, amigos. Por ejemplo, ahorita en este momento como estamos, gente, miren. Es como bonito, sí. Así es. Y amigos, Dios da momentos de todos tipos, hermano. Como le estaba comentando, ahorita venimos de un momento difícil con mis amigos y aquí es otro tipo de lo que... Pero todo viene de Dios. Todo esto todo lo da Dios. Hay que gozarnos. Sí, claro, porque dice la palabra de Dios que no se mueve una hoja de un árbol sino por su voluntad. Y todas las cosas son hechas por Dios, gente. Así es que... Y ahorita en estos momentos, pues gloria a Dios que nosotros estamos disfrutando, que nos da esa vida, esa fortaleza para nosotros disfrutar todo esto, ¿verdad? Todas estas que son bendiciones de Dios, que nos preste muchos más momentos de esto, así compartiendo es, con ellos, que sí. Son nuestros amigos, y con todos nuestros amigos que no pudieron estar en esta ocasión, pero que tenemos muchos amigos, gracias a Dios. Sí, claro. Que Dios los bendiga a todos nuestros amigos. Claro que sí, mija. Tiene gente, pues aquí llegaron mis taquitos, vean nomás. Ay, ay, ay. Ahorita les voy a mostrar cómo es que me voy a echar un taquito, vean nomás. Ay, Señor, gracias, Señor, por este alimento que me das en esta hora, Padre, que yo lo voy a disfrutar en tu nombre. Ve nomás, tiene gente. Ay, ay, ay. Miren, miren. No le voy a poner nada porque se ve que está así naturalito. Naturalito, para disfrutarlo. Ándale, se ve que aquí los sabores, va a ser el sabor original porque lo voy a disfrutar así naturalito. Ándale, está muy bien. Ahí están los de la chivita. Está calientito. Vamos gracias, a ver, primero Luli. Un poquito. Ay, ay, ay. Digan si les gustaron o no les gustaron. Mañana vamos a volver otra vez. ¿Van a volver? Sí, vamos a venir. ¡Ah! ¡Nomás! Mañana van a venir. Primero Dios que nos preste vida el día de mañana para volver. ¿Qué nomás? Ay, 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 García, a ver si te gustan. Luli, ¿le quieres mandar un saludo a alguien, Luli? Saludos a todos. A toda la gente, ándale, a toda la gente de los Mochis, claro. No, es que ahora ya ella se hizo el colorado, ya no se acuerda. Es como las pangas que andan ahí en el mar. Colorareña. Colorareña. Ánimo, ánimo. Era, ay, gente, miren, ve nomás. Hermana Sonia, le quiere hacer la competencia con la mordidita, Ya le dije. Los hago más grandes. Ándale. Como mi hermano. Ándale, sí. Un saludo para nuestros hermanos y amigos de No Soy de Rancho con sus excelentes recetas que se las sacan de la manga. Mil bendiciones para ustedes, mis hermanos Sonia y Diego Rochín. Dios los bendiga mucho a ustedes. Amigo Toño, amigo Andrés. Amigo de Venezuela. ¿Dónde andamos? Miren, en estos momentos. Juan Caraballo es de Puerto Rico. Estamos acompañando a mi hermano Martín Cota. Amigos, aquí andamos, miren. Así que ánimo, un abrazote para todos. Ánimo. Ya. Bueno, amigos, pues aquí seguimos, miren, en los taquitos. ¿Cómo se llama aquí la taquería? La Güera. La Güera. Taquería La Güera, así la pusieron por nuestra amiga Luli, que está bien güerita. Aquí está, miren. Una chulada. ¿Cuántos años tiene usted aquí vendiendo tacos? Aquí en el Colorado. Aquí en el Colorado. Dos años. Pero de taquero ya los puse en la mesa. De taquero, casi 30. Casi 30, ¿no? Porque chulada, tiene mucha experiencia ya. Algo. Ah, qué bueno. Nos damos que nos falta, ¿va? Primeramente Dios, que Dios preste vida para seguir trabajando aquí. No, pues, gracias a Dios, Luli, que nos tocó mirarte en este día, reencontrarnos. Ya teníamos como 5 años, yo creo, ¿verdad? Pero nos mirábamos. Como 5 años, pues. Por teléfono, así no. Teléfono, ¿no? ¿Qué otro mensajito? Sí. Pero pues qué bueno. No, oiga, pues se sacó la lotería con la Luli, una mujer muy trabajadora, la verdad. Aquí estamos los dos en la batalla día con día, va. Muy bien, mucho gusto que de dar la verdad. Yo sabía que estaba por estos lados y pregunté por ella, pero creo que tenía la taquería en su casa, algo así, ¿no? Aquí a la vuelta estamos, Sí, averigüé, ¿no crees? Porque dije, cuando vaya, un día le voy a llegar ahí. Pero como nos vamos temprano todo el tiempo, hoy por la ocasión, pues no nos fuimos temprano, por eso andamos a estas horas aquí.
Pero pues mucho gusto de haberlo conocido y pues sígale echando muchas ganas y ánimo, ánimo. ¿Qué les dices a nuestros amigos? Invítalos a que vengan a cenar aquí. Pásenle a cenar, aquí están los tacos. Vénganse, aquí en el Colorado. Pásenle. ¿Qué días venden? Todos los días, ¿no? Lunes y martes no. Vamos. Lunes y martes no. De ahí para adelante y hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Ándale, pues ánimo. Muchas gracias, oiga, por la atención ahí. Y pues vamos a ver. A ver, sigue la hora buena. A ver, háganos la cuenta acá. Qué bueno. Allá, la que está atrás. A ver, la güerita. La güerita ya se va, ya está, güerita. Ah, se va a ir la güerita a trabajar. Es una mujer bien chambeadora la güerita. Vamos a ver así. Luli, anda la cuenta, Luli. A ver, ¿qué le pareció todo? Muy bueno, mire. Gracias a Dios. No, don Rosario, yo iba aquiladito. A ver, bájense, vamos a cenar aquí, le dijimos, porque pues la carrera está larga hasta la ladrillera de Ocoro. Y sin parar, vaya. No, pues ya van avanzados, ya si quieren cenar un cereal con leche, pues ya. Mi hermano está también, mayor. Me quedé muy triste porque me quedé. Se relajó. Bien, gracias a Dios. Opo García, despide el video. Ánimo, gente, pues pero aquí ya, gracias, terminamos de cenar. Y pues están bien ricos los taquitos. Yo estoy cerrando con una tostadita de frijolitos. Ay, ay, ay. Bien rico. A ver si te gusta. Los tacos aquí con Doña Güera. Así es que vénganse a comer aquí, gente, a cenar al Colorado. Así es que aquí también ricos los tacos, deliciosos de estar. Así que, gente, ánimo, mil bendiciones para todos ustedes. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Ánimo! Bendiciones para todos. Bendiciones, ánimo. Don Rosario, ¿cómo se va a ir? A ver, no, pues bien contento y bien llenito. ¿Se va a ir al qué? ¿Al millón? Y pasadito, hija. Bendiciones para todos, amigos. Saludos.